por la 14ª fecha de la Liga del Play. La una de mi vida, el director técnico Sebastián Riveros, de nuestro delantero Santiago Cordón. Abrimos la rueda de prensa con el delantero Caro Pérez. Profe, buenas noches. Santiago, buenas noches. Profe, obviamente el tema de la expulsión desnaturalizó un poco el plan que ustedes habían tenido para este partido. Háblanos, por favor, de ese primer tiempo en especial, en donde parece que las cosas salieron muy bien, no solamente desde el marcador, sino desde el funcionamiento, y cómo tienen que remar un poco contra la corriente para ocupar ese espacio de la expulsión. A Santiago, le quiero preguntar por el tema de aprovechar la compañía que usted tiene, no solamente es el delantero, sino que está acompañado y acompañando a sus compañeros. ¿Cómo ha sido ese trabajo a lo largo de la semana para enfrentar a Millonarios y aprovechar esas características suyas y de quienes lo rodean? Gracias. Buenas noches. Bueno, un partido complicado, digamos, el día que vamos a enfrentar. Trabajamos toda esta semana planeando lo que iba a hacer este partido. Creo que lo hicimos muy bien, como dije en el primer tiempo, aprovechando las características de jugadores muy importantes que son Nico, Parra, Navarro. Creo que son jugadores que potencian mucho al equipo y creo que nosotros estamos aprovechando muy bien esas fortalezas. Hola, Daniela. Bueno, el partido 56 minutos es un partido que es hasta que tenemos 11 con 11. Y de ahí para allá creo que se desnaturaliza, nos cuesta mucho. Es un equipo que tiene buenas individualidades, que el profe mueve bien su nómina. Y no me queda más que decir, felicitar a los jugadores. Creo que tuvimos una buena presentación, una buena noche en muchos aspectos. Y es seguir. Tenemos que hacer 9 puntos para meternos entre los 8. Hoy se fue una primera oportunidad, pero tenemos que buscar esos 9 puntos en los partidos que vienen. Buenas noches, profesor Riveros, y para Santiago Miguel Ruiz para Diario Marca. Profe, se vienen unas fechas complicadas, ya lo hablaba, de los 9 puntos. ¿Cómo levantar al equipo? Porque hemos visto que Fortaleza lucha, el primer semestre también lo hizo, empezaron bien, pero se fueron cayendo y en este momento parece que estuvieran en la curva descendente. ¿Cómo levantarlos y cómo mantener al equipo? Hola, ¿por qué dices que es la curva descendente? Por los últimos resultados, perder con América, perder con Millonarios, que son golpes fuertes para el equipo, y pues se está viendo también en la tabla que han bajado de las primeras posiciones en las que estaban hace algunas veces. ¿Cómo es tu nombre? Miguel Ruiz. Miguel, primero te quiero decir que con América no perdimos, matamos 1-1. Solo hemos perdido 2 partidos este semestre, 3 con este. Entonces, levantarnos, felicitar por lo que estamos haciendo, porque nuestro objetivo fundamental lo conseguimos 6 fechas antes, que era la permanencia, y hay muchos equipos que todavía están en ese proceso por pelear y seguir luchando con lo que tenemos, porque hemos hecho muy buen trabajo. Entonces, el último partido, tú dices, los últimos resultados, y el último lo ganamos ante Jaguares. No sé, pero está bien, hoy perdimos y hay que pensar en Nacional. Buenas noches, profe, buenas noches, Santiago. María Rodríguez de Escenario Radio. La pregunta es, profe, ¿qué está pasando? Porque evidentemente se ve un juego muy de tú a tú, muy frentero contra los equipos grandes, pero a la hora de definir los partidos se está cayendo el equipo, ¿sí? Siempre se arranca ganando, por ejemplo, frente al Cali en Copa, tenían la llave a favor y terminan en el último minuto cediendo. Frente a América lo mismo, el partido estaba ganado, se empata en el último. Aquí obviamente la expulsión condicionó el resultado, pero claramente el juego en la segunda mitad sí se vio aminorado en la salida, por supuesto, del equipo, que en la primera mitad fue excelente. ¿Qué hacer para que el equipo en los próximos partidos frente a los rivales de mayor peso no pierda ese empuje con el que siempre arranca? Que ojalá los partidos podamos tener ese 11 contra 11 que nos faltó hoy, que tengamos la posibilidad de mantener el plan de juego durante los minutos que dure. E indudablemente, como tú lo mencionas, con los equipos grandes pasa algo, y es que ellos tienen unas nóminas largas, tienen un recambio, y cuando hacen ese recambio pues genera un peso también y un desgaste que nosotros muchas veces solventamos a partir de trabajo táctico. Pero al final lo que estamos haciendo
es buen trabajo, llevamos 14 fechas, estamos dentro de los 8 y hay que mantenerse, hay que buscar los 9 puntos. No me pregunte si es con Nacional, Equidad, Once Caldas. Somos un equipo que es capaz de jugar de tú a tú, que es capaz de sumar, y el objetivo es seguir sumando y al final del torneo mirar si hicimos los 9 puntos y si no, mirar cuántos puntos más podemos acumular, pensando en lo que es el objetivo del club a largo tiempo. Buenas noches, profe. Buenas noches, Santina. Profe, luego de la expulsión de Yesid, Millonarios dejaba muchísimos espacios, los cuales considero yo que no se pudieron aprovechar totalmente. ¿Cómo usted replanteó el partido luego de la expulsión? Bueno, cuando nos expulsan a Yesid, armamos una estructura 1-4-3-2, buscando precisamente tener dos puntas que generaran situaciones para ganar rebotes. Es verdad que Millonarios, con la superioridad que nos generaba por banda, nos hacía 2-1, 2-2. La idea era controlarlo con ese 1-4-3 y al final encontraban centros. Era ganar esos duelos, ganar esa situación. Perdemos un duelo con Córdoba, que encuentra el gol, pero creo que si ustedes miran las situaciones que tuvieron Millonarios, nunca fue por carril central, sino era por carriles laterales y a donde nosotros sabíamos que podía llegar el centro. Entonces, es tener tranquilidad, tener paciencia, mirar el video, saber que Millonarios hizo muy buenos 20, 30 minutos con un hombre de más. Quisiera saber qué hubiera pasado si el partido hubiera terminado 11-11. Eso es como la sensación que me queda. ¿Se cayó esto? ¿Se lo paro? Profe, buenas noches. Toño Cortés, de las Voces del Fútbol Bogotá. Salió lo que se había planeado, profe, ante este Millonarios con su equipo, porque podemos decir que fue un partido de dos tiempos. Primer tiempo totalmente para Fortaleza, que mostró buen fútbol hoy y siempre a donde va lo hace. Salió bien lo que se planeó, profe, y para Santiago Córdoba, estudió muy bien a la defensa de Millonarios. Le faltó un poquito de que le llegara más el balón para hacerle daño antes de conseguir ese gol. Sí, nosotros estudiamos a cada uno de los rivales desde que ya sabemos que nos vamos a enfrentar contra ellos. Sabíamos por dónde podíamos explotarlos, sacarle las ventajas, y creo que, como todos sabemos, el primer tiempo nosotros hicimos un gran partido, salimos a buscarlo, porque nosotros tenemos la característica que donde sabemos a jugar, vamos a buscarlo. Y bueno, yo creo que el equipo jugó muy bien, creo que hicimos cosas muy buenas, aunque en ataque con mi defensa, y lástima la expulsión. Como dice el profe, nos hubiera gustado ver cómo iba a quedar el partido con los 11 jugadores, andamos a bandos. Hola, Toño, buenas noches. Sí, el plan de partido salió, el equipo tuvo carácter, jugó un partido difícil, pero un partido entre dos equipos que están peleando la entrada a los 8, y creo que lo asumimos bien. Tuvimos para haber marcado el segundo gol en el primer tiempo, no lo hicimos, y ya queda pensar en sacar lo positivo y ya tener la mente en Nacional. Buenas noches, pues yo soy Sergio Oliveros y Santiago Córdoba. Jonathan González, de Mundo Millos. En este momento estamos en vivo para el tercer tiempo. Profe, el gol del empate de Millonarios, ¿desde cuándo Fortaleza está como jugador menos? Profe, ¿qué sensaciones le deja el arbitraje el día de hoy? Y para Santiago, ¿qué aspectos van a mejorar para el próximo partido contra Once Caldas? Muchas gracias. Con dos jugadores menos llega el gol de ellos. Aspectos para mejorar, ¿no? Yo creo que nos condiciona la roja, porque el equipo venía haciendo cosas muy buenas. Creo que eso es una pregunta que nosotros vamos a analizar, porque creo que el partido con eso habrá sido totalmente diferente. Corregir las concentraciones, que por ejemplo esa expulsión se puede manejar mejor. Y nosotros ya estamos con el chip de Atlético Nacional, entonces yo creo que vamos a la pelea. Hola, buenas noches. Prefiero opinar. Buenas noches, profesor. Santiago Ana María García para Babel Colombia. Para los dos, si bien Fortaleza se ha convertido en protagonista desde que está en la A y ya es un huésped más,
¿Qué fortalezas le destaca el profesor y Santiago al grupo en general desde que están en la A y que se han convertido, pues, sin duda alguna, en equipos que complican a los otros? ¿Cómo estás? Buenas noches. Que es un equipo que tiene un modelo, una idea clara, que tiene jugadores que se han desarrollado a partir de esa idea, que es un equipo que superó esos miedos que tenía cuando había ascendido en anteriores ocasiones, que jugaba con esa inferioridad o esa parte mental donde costaba afrontar partidos como los de hoy, y hoy somos capaces de ir al frente con cualquier rival, con nuestras armas, saber que lo hacemos bien, saber que somos capaces de sumar en cualquier plaza, y creo que eso no tiene precio para un equipo que busca permanecer muchos años en primera categoría. Es trabajar, es seguir sumando, seguir desarrollando jugadores, seguramente muchos de los que están vendrán clubes por ellos, y hay que seguir buscando ese desarrollo en los que vienen. Hoy, si se dieron cuenta, entre un chico 2005, sobre los minutos finales, Javier Martínez, contra Cali jugó un chico 2006, tenemos un arquero en Selección Colombia sub-20. Yo creo que estamos haciendo las cosas bien. En los años anteriores que habíamos tenido la oportunidad, se hacía lo de siempre, se miraba la categoría con esa inferioridad, creyendo que había que traer jugadores que hayan ya jugado la categoría para poder solventar. Y hemos demostrado que con el proceso que venimos haciendo podemos seguir siendo fuertes. Obviamente sí sabemos que tenemos que ser cada vez mejores, y para ser cada vez mejores tenemos que armar un plantel más robusto, pensando en que la temporada es larga y que seguramente las lesiones llegan, y al venir las lesiones poder tener variantes que nos permitan ir a más. De resto creo que estamos bien, y ya es pensar en lo que viene, porque seguro que vamos a estar peleando hasta el final por la entrada. No, el problema ya vino todo. Sí, yo corroboro con él que el club viene en un crecimiento muy grande, tiene una idea muy fresca. Es un club que quiere ser protagonista, va a ser protagonista. Hay mucho joven con ganas de comerse el mundo, de ser conocido, que ya lo estamos dando a conocer, de poder dar ese salto de calidad, y yo creo que eso se ve reflejado en el trabajo, en el día a día. Como lo dije anteriormente, el crecimiento del club es enorme, y bueno, lo estamos demostrando, pero no nos quedamos con eso, con solo demostrarlo, sino que queremos ir a más. Ya salvamos la categoría, ahora queremos ingresar a los 8, y siento que con el trabajo y el esfuerzo que nosotros venimos haciendo lo vamos a lograr. Profe, buenas noches. Santiago, buenas noches. Cristian Pinzón de Caracol Radio. Profe, un poco similar a lo que decía mi colega y a lo que decía Santiago anteriormente, más allá de la expulsión, el empate de Millonarios llega en una jugada en la que Fortaleza tiene un jugador fuera del campo. De pronto, ¿cómo influye eso para ejercer el trabajo de presión y que no se levante el centro tan libre? Y para Santiago, en los últimos 3 semanas, por cuestiones de calendario, Fortaleza tuvo una para, por así decirlo, de pronto una continuidad de los partidos. ¿Cómo usaron eso a su favor, o de pronto cómo les jugó en contra? Pues teniendo en cuenta que hicieron un trabajo físico muy interesante en el primer tiempo, que ya en la segunda parte se ve mermado por el hombre. Gracias. No, nosotros preparamos porque sabíamos el rival que iba a enfrentar, sabíamos la importancia del partido. Trabajamos muy bien, fue una semana muy buena, creo que el partido no nos afectó. Yo creo que el equipo se comportó muy bien. Yo creo que nos condiciona más que todo la roja, pero nosotros llegamos acá al Campín a competir de tú a tú, a jugar, a proponer, y como te digo, lastimosamente fue la roja. Creo que hubiera sido diferente con los otros jugadores. Hola, buenas noches. Sí, es una jugada rápida, es una jugada rara donde chocan a Parra. Parra tiene que salir. Estamos en la situación de que los cambios entren. No se autoriza porque ya el balón está en juego y viene la situación del gol. Entonces, tengo que revisar el video, qué pudimos haber hecho mejor, qué podemos sacar para una próxima ocasión que pase esto. Seguramente, si no pasa nada, no estuviéramos hablando de esta jugada, pero pasó, y simplemente queda
ir a más, mejorar y desarrollarnos como. Buenas noches para todos, Carlos Patiño, y para Banco Bogotá. Profe, ¿cree que con la salida de Navarro perdió dinámica el equipo? Pese a que tenían que sacar un jugador y arriesgarlo por quedarse con un jugador menos, ¿pero cree que la explosión y el ataque que estaba generando y el buen partido que estaba haciendo Navarro le costó al equipo? Gracias. Hola, Pini. Pues Navarro no es un jugador explosivo, primero comenzando por ahí. Teníamos que mover a alguno de los dos extremos o de los dos volantes que estaban por fuera. Creíamos que con espacio seguramente Nico podía en una de esas arrancar y tener una individualidad apoyada por Córdoba y Parra, pero al final son decisiones que uno toma y seguro que si hubiéramos ganado sumado no estaríamos hablando de eso, sino qué buena decisión. Sebas hizo muy buen partido, estamos muy tranquilos con lo que nos está dando, pero había que tomar decisiones y tomamos eso. Finaliza esta rueda de prensa. Muchas gracias y buenas noches.